Seguimos con más información de última hora, información de último minuto que llega a la sala de redacción de TN Todo Noticias. Usted recordará que hemos estado hablando esta mañana del caso de este vehículo lujoso que era o tenía pues reporte de robo a nivel internacional y luego aquí en Guatemala fue dado por agentes de la Policía Nacional Civil. Ya le han titulado el caso Porsche y precisamente el equipo de TN Todo Noticias se encuentra en estos momentos en la comisaría, esto es en la zona 10 capitalina, porque ahí hay más información, la cual se está generando en último minuto. Nos vamos con el periodista Marvin García. Este es el famoso carro Porsche, el vehículo que tenía reporte de robo a nivel internacional y circulaba libremente en nuestro país. Vamos contigo, Marvin, adelante. Buenos días, compañeros, buenos días, amigos televidentes. Información, y es que personal del Ministerio Público en este preciso momento pueden observar, están deteniendo a 4 agentes de la Policía Nacional Civil. Se trata de Audilio Cortés, de 25 años de edad, Gerson Atanasio Martínez, de 29 años, Wilber Galicia, de 24, y Eric Alexander Chipix, de 25 años. Son 4 agentes de la Policía Nacional Civil quienes fueron detenidos el día de hoy en una de las comisarías ubicada en la 20 calle, en la Villa de Guadalupe de la zona 10. En sus pantallas, en este preciso momento, serán trasladados a Torre de Tribunales por parte de la Inspectoría General de la Policía Nacional Civil, así como del personal del Ministerio Público. ¿Cuáles son el delito o por qué es que fueron ellos detenidos? De acuerdo a las investigaciones del Ministerio Público, han indicado que la captura de estos 4 elementos de la Policía Nacional Civil se debe a que, de acuerdo a investigaciones, están involucrados en el robo de un vehículo de reciente modelo, mismo que en 29 de enero de 2019 el juzgado de primera instancia penal de narcoactividad y delitos contra el ambiente ha girado la orden de captura. Los indicios fueron muy enfáticos que ellos participaron en el robo de un vehículo, o la permitieron a una persona poder sacar este vehículo de este sector, quien fue de que robado en Estados Unidos. Es por ello de que ellos participaron en este acceso y es por lo que están siendo investigados estos 4 elementos de la Policía Nacional Civil, quien ustedes pueden observar el movimiento que se mantiene por parte de agentes de la DEINC, así como del personal del Ministerio Público en este sector de la 20 calle, aquí en la Vía de Guadalupe de la zona 10. Pueden observar acá en este preciso momento, están trasladando a los 4 agentes de la Policía Nacional Civil. En este momento están saliendo, estarán ubicados y trasladados a Torre de Tribunales, amigos televidentes, y pues en sus pantallas ustedes llevan a los 4 elementos de esta institución. En este preciso momento serán trasladados hacia la autopatrulla que les llevará a Torre de Tribunales. Un fuerte contingente de elementos de DEINC, así como del Ministerio Público, quienes trabajan en este momento trasladando a 4 elementos de la Policía Nacional Civil, quienes ustedes lo pueden llevar en sus pantallas, amigos televidentes. En este momento acá queda uno todavía de los 4 agentes que son trasladados en este momento. Esa es la información que nosotros podemos llevar, que se está dando este despliegue, que desde muy temprano, 6 de la mañana, han llegado personal del Ministerio Público en este sector. Es parte del operativo y bajo fuertes medidas de seguridad están siendo trasladados estos 4 elementos hacia Torre de Tribunales. Acá únicamente ha quedado ya el personal del Ministerio Público y así como otros investigadores para darle la continuidad a este caso. Esa es la información que nosotros podemos llevar a esta hora de la mañana con imágenes de Marlon Hidalgo. Unidad móvil, José Consajay, yo soy Marvin García, regreso con ustedes a Estudios Centrales. Bien, a todo el equipo, muchísimas gracias en vivo y en directo desde la zona 10 capitalina, en este punto de la Policía Nacional Civil. Esta está ubicada por la Villa
Así podemos referir para que usted se pueda ubicar en la zona 10 de la ciudad de Guatemala. Estos cuatro agentes de la Policía Nacional Civil, quienes presuntamente participaron en toda esta situación, quienes fueron partícipes sabiendo que el vehículo pues había ingresado a Guatemala y tenía reporte de robo, porque el vehículo había sido pues... estaba detenido en Guatemala por el reporte de robo internacional, pues ellos lo facilitaron y lo dieron a los ladrones. Aquí tenemos pues los detalles, la información que llega a nuestra sala de redacción aquí en TN Todo Noticias, donde por supuesto nosotros le damos a conocer el acontecer. Y estas capturas se han realizado debido a esta investigación del hurto de un vehículo marca Porsche y la orden de aprehensión que fue fechada el 29 de enero del 2019 por el Juzgado de Primera Instancia Penal de Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente. Los agentes son sindicados de los delitos de incumplimiento de deberes y obstaculización de la acción penal. La Policía Nacional Civil confirma su compromiso pues, de no tolerar ningún acto ilícito por parte de miembros de la institución. Y como hemos mencionado, continúa esta autodepuración. Cuatro capturados por el incumplimiento de deberes y obstaculización de la acción penal, es lo que da a conocer el Ministerio de Gobernación en coordinación pues, con el Ministerio Público en este allanamiento en la 20 calle en Villa de Guadalupe de la zona 10. Bien, están allanando pues, las mismas áreas de la Policía Nacional Civil. Esto pues en la sede de la Policía Nacional Civil de este sector. Estos cuatro agentes que presuntamente tuvieron la participación en el hurto de este vehículo, más conocido como el caso Porsche. Con esto nosotros debemos marcar una muy breve pausa comercial. Ya regresamos con más. Recuerde, somos TN Todo Noticias.